¿Dónde tú decís? Ahí en el caballete, ¿no? Es un papelito. Ah, sí. ¿Ibas a hacer algo? No, no, está ahí, era para tomar apuntes si necesitaba en el proceso del trabajo. Ve, por ejemplo, todo puede sugerir. Por ejemplo, si vos tenés esto, que es una cosa que yo no la hice, la hizo alguien esto. Alguien pegó esto, no sé por qué motivo, estos papeles. Esto es un durabor y al sacar quedan esta superficie que la da la textura del durabor. Y se ve que este pegoteado que hay aquí, vaya a saber de qué es, y estos papeles pegados que yo no sé para qué diablos están. Y para que, algún motivo hubo. Parece que hubo fotos ahí. O fotos o algo que se arrancó, ¿verdad? Mm. Entonces a mí esto me sirve como, me motiva para poder trabajar arriba. Ajá. Entonces de pronto puedo empezar a tirar líneas, unirlo. Eso me lo encontré, seguro. Mira, probablemente haya sido ahora que estoy viendo algo que yo pegué arriba para trabajar y después al despegar, probablemente. El asunto es que eso está así y puede ser el motivo para arrancar algo, ¿verdad? No todas las cosas que yo encuentro que son fondos me sirven, ¿verdad? Pero hay algunas que son sugerentes. Bueno, algo haré con esto. ¿Por qué no ahora? En esta... Tengo 10 minutos de cinta. ¿Eh? ¿Querés que trabaje acá arriba de esto? Me gustaría. Bueno. Registrar el primer pincelazo sobre esto. A ver qué hago sobre esto. A ver. No garantizo el resultado. No, eso ya está claro. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo voy a trabajar acá con esto. Voy a poner un poco de color. A ver, me gusta este. A ver qué pasa. Voy a hacer como una especie de sellito con esta, con este círculo. Vamos a meter a ver, voy a meterlo, a ver, de una manera que agarre acá y no quiero que quede muy en el centro. Vamos a hacerlo así, a ver qué pasa. Vamos a girarlo para vamos a lograr algo. A ver, vamos a meter más empastada la cosa. Vamos a meter más empastada y vamos a meter un pincelazo ahí. Le pusiste sobre horizontal. Vamos a meter un poquito de agua para que chorretee un poco ahí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver que chorree un poco. Ah, mira ese verde que se corre por ahí. Vamos a meter un dedito. Sugerente, ¿no? Uh-huh. Vamos a meter por acá, ¿qué pasa? Bueno, ahí va. Yo me trabajo con pinceles, con la mano, con la uña, con palos, con pedazos de cartón, por ejemplo, para hacer líneas. Es un poco como quiero. Vamos a hacer ahora. Vamos a meter como una curva ahí. De la misma manera. Esto da, ahí está, son como métodos indirectos, ¿verdad? Así que esto como que hace un eco de lo de arriba. Siempre graso sobre magro. Claro. Eso es el principio fundamental de los materiales, ¿verdad? Graso sobre magro. Siempre, incluso en el óleo, las capas que vienen, cada vez que vienen capas más frescas, cada vez tiene que ser más graso. Porque si es más magro, si es magro se seca antes y crea problemas y puede. Entonces, es como no intentar. Mira, ahora va a aparecer, mira acá. No intentar, digamos, ¿cómo se dice? No se puede trabajar con pintura, por ejemplo, con pintura a la cal, al agua, dentro de una pintura del aceite. En una puerta, por ejemplo. Uh-huh. Son materiales, es universal, ¿vale? También para... Ahí está, vamos, mira. Ahora se está armando un partido, ¿verdad? Esta cosa que rígida ahí. Vamos a hacer así.
40 acá. Ahí está. Mirá, esto queda ahí. Esto tiene cierta frescura porque está todo húmedo. No sé qué va a pasar, digamos, una vez que se seque. Evidentemente no voy a... voy a tener que ver cómo lo voy a llevar. Por ejemplo, esto con un lápiz. Voy a hacerlo pasar por acá, ¿ves? ¿Lo ves? Uh-huh. Voy a hacerlo pasar por acá. Y después, me gusta esta forma acá. Y voy a hacer venir por acá, ¿verdad? Que la continuidad, aunque no sea exacta, aunque la corro un poquitito intencionalmente para que no quede, para que no atraviese, para que dé la indicación de que sigue, pero que no corte. Y viene acá. Son. Ahí está. Vamos a hacer una cosa. Mira. Meterle. Esto es un corrector. Voy a meter. Acá vale todos los materiales que a uno se le pueda ocurrir, ¿verdad? Ya, ahí está. Se burbujea, ¿no? Sale para los costados. Ahí está. A ver, ahí va. Esto así. Esto que viene para acá, esto que viene para acá. Ahí está. Vamos a... A ver si... Ahí está. Yo quería un poco recalcar un poco todo el tema de... que en las artes hay tradiciones, o sea, esas tradiciones de algún modo son las que es un poco el background, lo que tiene el artista para poder, digamos, para poder volcar. Esa tradición no necesariamente, no debe ser una tradición congelada, que esté cristalizada o que sea, viste, algo fosilizado, sino que es algo que se está moviendo permanentemente, ¿no? Ese pasaje, viste, de artista a artista, es decir, uno tiene maestros, yo tuve maestros. ¿Cuáles fueron? Estuve Casimiro Mota, estuve también en la juventud, tendría 15, 16 años cuando empecé a pintar en Minas. Yo nací en Montevideo, nos fuimos a vivir en Minas con mi familia y de algún modo yo ahí tomé contacto con el taller Amigos del Arte. Ahí eso fue muy informativo. Sí, sí, de niño, sí, vivíamos en Montevideo, poné las 3 o 4 años, fui con mis padres y ahí después tomé contacto con ese taller. Ahí empecé la pintura, tendría 14, 15 años, hice mis primeras experiencias. Después, posteriormente, cuando nos venimos a Montevideo, tomo contacto con el taller de Edgardo Ribeiro. Estoy un buen tiempo con Edgardo. Y después empecé a trabajar por la mía. Uh-huh. Es decir, finalmente, a partir de conocimiento, teníamos un taller con Santiago Bosco. Él tenía un taller, y nos juntábamos ahí a trabajar, y él tenía contactos con Guillermo Fernández. Él tomaba clase con Guillermo. Es decir, bueno, ahí yo tomé contacto con Guillermo Fernández. Yo ya tenía mis preocupaciones de investigación, fundamentalmente formal, de materiales, y con Guillermo redondía una cantidad de cosas, porque Guillermo venía ya con todo un pensamiento, con toda una cosa que la estaba trabajando permanentemente. Y bueno, por ahí yo redondié ciertas ideas, ciertas cosas, que de algún modo también las sigo trabajando, ¿verdad? Y después, eso diríamos, fue lo de Guillermo Fernández, son la década de los 70, mediados de los 70, fines de los 70. Después estuve un buen tiempo integrando, fui como discípulo integrando el taller de él. Y después, bueno, seguí tomando contacto, teniendo contacto hasta su muerte. Es una vieja cosa que se usa, que es, digamos, de la tradición y la construcción geométrica de los... Es, por ejemplo, trabajar...